sueño. Como un sueño increíble del que no quiero despertar nunca, nunca, nunca. Soy muy feliz. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Suéltame, Marina, que soy tan feliz. Oh. Dios mío, es que, Marina, vamos a ser marido y mujer. Me voy a casar con la mujer que amo. ¿Sabes lo que eso significa? Damián, no quiero ser ave de mal agüero ni arruinar tu felicidad, pero anoche soñé a Estercita. Está viva. Me da mucho gusto que ya te sientas mejor, mamá. Gracias al reposo recuperé mis fuerzas. ¿Cómo te fue ayer? Ay, mamá, me fue de maravilla. Damián y yo pasamos el mejor día. Sobrina, tus ojos lo dicen todo. Es evidente que sucedió algo especial. Cuéntame. Es verdad. Damián me propuso matrimonio. ¡Y yo acepté! ¡Ay! ¡Deja de mirar! ¡Abrazo! Estoy feliz. Espérame, ¿te vas a casar con Damián? Siéntate. Sí, mamá, claro que me voy a casar con Damián. Aún no tenemos la fecha, pero... Bueno, los dos estamos convencidos de que queremos estar juntos para siempre. Yo me opongo a ese matrimonio. No estoy de acuerdo en que te cases con el Capitán Fabré. Mamá. ¿Por qué te pones así, mamá? Tú misma dijiste que ibas a darle un tiempo a Damián para demostrarte que es el hombre que me conviene. Sé muy bien lo que dije. Acepté darle un tiempo para que me demostrara que es el hombre correcto para ti. Pero yo jamás acepté un matrimonio entre ustedes y menos tan pronto. Hija, por Dios, el matrimonio no se debe tomar tan a la ligera. Es un compromiso para toda la vida y sobre eso, Damián y yo no hablamos. Él está traicionando mi confianza. Beatriz, estás exagerando. Te estás portando injusta. Mamá, yo ya no soy una niña para dejarme llevar por un sueño. Lo de Damián y mío es real. ¿Ah, sí? ¿Y cómo puede ser real? Si Damián tiene apenas unos días de haber enviudado y ya está pensando en un nuevo matrimonio contigo, ¿eh? Eso no me sorprende de él porque es un hombre sin moral. Mamá. Pero ¿y tú? ¿Tú? ¿Ya olvidaste tus principios? ¿Acaso te has convertido en la mujer que todo el pueblo señala? Beatriz, date cuenta de lo que estás diciendo. ¿Estás segura de lo que dice? No quisiera ser yo quien nublara tu alegría, pero... tampoco te puedo mentir. Vi a Estercita, a tu esposa... ¿viva? No es que nuble mi felicidad. Al contrario, me da alegría poder pensar que esté viva porque usted nunca se equivoca. Pero... ay, Dios mío. No afliges tu corazón, Damián. Es cierto, no voy a mentirte. Marina y tú van a tener que vencer muchos obstáculos, pero yo no he dicho que somos imposibles, ¿no? Todo está en que sepan vencer las pruebas que van a enfrentar. Ay, Dios mío. Marina. Es que lo que más me dolió es la manera en que me habló. ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué ha cambiado tanto? Antes solo le importaba mi felicidad. Ahora solo le importa que yo la esté obedeciendo en todo. Se ha convertido en una tirana. No hables así de tu madre.
Ella te quiere mucho. Está preocupada, por eso reacciona de esa manera. Su única intención es protegerte, entiéndela. Es que yo la quiero mucho y tú lo sabes. Yo jamás he hecho nada que ella no apruebe. Pero esta vez, tía, solamente estoy defendiendo mi amor. ¿Por qué no me comprende? Pues mira, yo... Rebeca. ¿Nos podrías dejar a solas? Por supuesto. Perdóname por hablarte así, pero no quiero que sufras. Tú sabes que la vida entera me la he pasado luchando por tu felicidad. Mamá, mi felicidad es Damián. ¿Por qué no me puedes entender? Porque como tu madre me preocupa si quiero lo mejor para ti. Mamá, yo jamás me voy a casar con Hernán. Que te quede muy claro. Si no es Hernán, entonces que sea otro. Pero alguien de tu educación, de tu altura, de tus costumbres. Alguien como tú. Mamá, cuando conocí al capitán, yo nunca pensé que me iba a enamorar de él. El corazón no recibe órdenes. Y todos los que hemos amado lo sabemos. Ya, ya, hija. Por favor, no llores. Me duele mucho verte así. Mira, está bien. Tú ganas. Vamos a esperar el tiempo que le di a Damián. Pero si surge un incidente, por pequeño que sea, donde tú puedas salir lastimada, entonces yo voy a dar marcha atrás. Y te alejarás del capitán Fabré. ¿Sí? ¿Me entendiste? Yo te lo he dicho, mi amor. Me importa tu felicidad. Pero no vas a pagar esa felicidad con sufrimiento. Porque yo no lo voy a permitir. No lo voy a permitir.